Hola, saludos para todos los que nos acompañan en esta transmisión. Aquí estamos junto con el doctor García. Parece que al clima le dio igual que hubiera partido o no. Y está cayendo un buen diluvio desde hace rato. Se nos vino el cielo encima. Hace unos momentos se notaba preocupación en los rostros del cuerpo arbitral. Una cancha resbalosa, con muchos problemas. Es siempre un desafío para el arbitraje. Está claro que no es un partido fácil. Algo que a la grada quizá le gustará. Las gradas norte y sur, o curva, como les llaman los locales, son una vista impresionante. Todos apoyando a la... ¡Impactante cabezazo! Saja. La mete por ahí. No pudo de veras meterla en esa. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Y ahora la tiene Dybala. Toni Kroos. Messi. Betancourt. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Dix. Pogba. Esto es un placer absoluto. Pase largo al hueco. Cambia y la manda al centro. Tiene un largo trazo hacia adelante. Betancourt. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. SSC Napoli. Aún tiene que tirar a portería. La recupera. Dybala. ¡Qué gran pase largo! Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Rabiot. Carga por la izquierda. Fue fauleado y consigue el tiro libre. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Betancourt. Qué bien la paró. Pase cruzó. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. Hicieron una jugada en corto. Cristiano Ronaldo. Milagrosamente le llega directo el balón. Esta es la oportunidad para Rabiot. Suena el silbato. Eso es falta. La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla, señor Martinoli. Y es obvio que decidió otra cosa. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Decide ir largo. De Ligt la maneja en largo. Y va para adelante.
15 minutos para que termine la primera mitad. Intenta filtrar. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Lanza el balón a cabezazo. El portero en el fondo. Esta no es una tajada cualquiera. Saca. No avanza nada, les falta todo el empuje del mundo. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Esta es la oportunidad para Saja. Se emplea a fondo en el costado. Un pase fuerte hacia adelante. La alternativa ahora pasa para ellos. De Ligt. Y juegan hacia adelante. ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! Pogba. Dispara largo. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Busca a su delantero. Betancourt. La pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial los delanteros. Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero. Con momentos de estancamiento, pero para nada ha sido un partido aburrido. Aquí vamos de nuevo. Napoli tuvo suerte de que llegó al medio tiempo, poca posesión de la pelota y casi sin disparo. Significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad. Messi. Toni Kroos. Dix. ¡Qué buena bola la han colocado! Ronaldinho. Busca colarla. Hace un buen intento por quedarse con el balón. Pogba ha luchado mucho para imponerse en este juego. Eso hay que decirlo. El equipo contrario sabe que la mayor parte del juego, las ideas y la inteligencia pasa a través de él. Así que están intentando bloquearle los circuitos. Rabiot. Betancourt va hacia el extremo izquierdo. Y ahora va largo. Juventus ha sabido colocarse en el medio campo para controlar los balones peligrosos. Betancourt. Saque desde la banda. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. De Ligt. Ya estamos muy avanzados en esta segunda mitad y todavía no hay un gol siquiera. Pases muy bien logrados. Impresionante disparo. Una tajada fantástica. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Ronaldinho. Será de manos. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás seguramente. Pelota al hueco, qué bien la vio. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Mete el pelotazo.
un pase fuerte hacia adelante. La ha recuperado. Esto es una falta. Esto es la buena. Tiene mucho. ¡Dybala! Esta vez va largo. Despeje larguísimo del portero. Balón largo por arriba. Rabiot. Ronaldinho Gaúcho aprovecha el espacio abierto. Comienzan a construir con Dix. Tiro de esquina para Nápoles. El árbitro le ha dicho: tranquilito, papi, esta es amarilla para ti. Juventus agota todos sus cambios. Morata se suma a las acciones para inyectarle ritmo al partido. Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo. Bellerín va cortito. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Le muestra la tarjeta amarilla. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Dix. Dix. No entiendo para qué se aferraron al balón tanto tiempo en esa zona del campo. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Podemos debatir la seriedad de la infracción, pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Esta va a ser su última oportunidad. Messi. Pasa el espacio por arriba de todos. Se esfuerza y sigue corriendo. Gran pelota. Enorme cabezazo. Bien, así se hace. Un gol en toda la regla. Al fin se rompió el empate en estos últimos minutos. Con semejante centro es imposible fallar el gol. Así es como se cabecea un balón, con temple, convicción y grandísima técnica.
SSC Napoli toma la ventaja, 1-0. El mayor peligro que enfrentan es el cansancio. No pueden bajar la intensidad. La recuperan otra vez. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. Ronaldinho. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Jerome Boateng. Va luchando codo a codo con su marcador. La mete. Intenta despejar. Cristiano Ronaldo. La juega hacia atrás y volverán a intentarlo. Bonucci. Que se apuren, esto es dramático. La agarró sabroso. Vuelve a intentarlo. Y eso es todo. Ciertamente no se escatimó en ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa, que ha estado espectacular. Algo tendrá que decir del partido, doctor, por favor. No se puede decir que haya sido un enfrentamiento parejo. La calidad de los equipos era notoriamente distinta. Ni a mí se me habría ocurrido predecir un resultado distinto. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Doctor García, un placer como siempre. Señor Martinoli, el gusto es mío.